centro de Betel. Llego el día. Sí. ¿Qué? ¿Animada? Mucho. Sí, con ganas. Muchas ganas, sí. Vale, pues es lo primero objetivo, pasárnoslo bien. ¿Por qué has querido realizar el cambio? ¿Qué expectativas tienes? Pues la verdad es que ya hace pues unos años que no puedo dedicarme el tiempo a mí misma. Yo tuve un embarazo múltiple de 4 trillizos y desde que nacieron pues no tengo tiempo. No tengo tiempo y a mí siempre me había gustado pues al menos maquillarme, poder cortarme el pelo y esas cosas. Y vamos, pues puedo decirte que hace un año que no voy a la peluquería. Entonces pues... Entendible, normal, súper lógico. Bueno, pues si quieres vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer primero una prueba de color para ver a la cara qué colores te favorecen. Además tienes unos rasgos muy atípicos en esta zona, muy rubia, los ojos muy claros. Entonces te voy a probar una serie de gamas y en base a eso pues ya nos vamos a poner en marcha, ¿vale? Pero sobre salmones, verdes pistachos, colores muy claros, acabados mates. Sí, sin ninguna duda, colores claros. Armonía cálida, mate empolvada. Ya te tengo clasificada. Pues yo creo que esto nos lo anotamos y nos vamos a peluquería, maquillaje, ropa y todas esas cosas. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te ves? Ha sido increíble. Sí. Sí. Te ves guapa, te ves bien. Muchísimo. ¿Te sido? ¿Estás cómoda? Mucho. Que con tu vida privada y con tus hijos creo que el estar cómoda es vital, ¿no? Muy importante. Vale. Yo, bueno, creo que hemos conectado fenomenal, que he entendido perfectamente lo que te pasa, lógico y normal, de las madres de hoy en día. Sí, votadme. Porque no me viene mal, a mí al fin y al cabo con 4 niños lo último que tengo es tiempo para ir a comprar ropa y no me va a venir mal poder comprarme algo a mí o comprarle algo a ellos.